imagen que dejó el Zamora es que ganó. Esa era la meta nuestra. Venimos de una semana donde no se nos dio un resultado que queríamos. Se fue un técnico, llegó otro. El técnico que llega nos pidió una cosa y creo que hoy se vio reflejado en el partido, donde el equipo demostró otra actitud. Y como decía el profe, son diferentes torneos. Está el torneo y está la Copa Venezuela. Copa Venezuela, partido y vuelta. Nosotros de visitantes habíamos sacado un buen resultado que nos clasificaba. Por ahí, como decís vos, la gente está acostumbrada a otra cosa. El equipo viene golpeado, pero lo vamos a sacar adelante, pues tenemos que ir poco a poco. Hay que atender al fanático lo que quiere, pero este es un trabajo del día a día. Creo que hoy buscamos el triunfo, se sufrió, pero no siempre va a ganar 5-0. El tema acá es que por gol, el que hace el gol gana. A veces es lindo ganar como se ganó hoy. Más que cambiar, porque usted sabe que siempre que llegue un técnico nuevo, la gente se pregunta qué se va a cambiar, ¿no? Yo apelo más, y he hablado con mi grupo de jugadores, es de retomar nuevamente lo que era el Zamora en tiempo pasado, ¿no? Que eso no va nunca con un sistema, ¿no? A veces confundimos, jugamos de tal forma y cambiamos tal cosa, no. Un equipo cuando tiene una característica, una identidad, independientemente del sistema o del técnico que tenga, tiene una identidad. Para poner un ejemplo, a Alemania usted le coloca la franela de Brasil y van a jugar como alemanes. Y a los brasileños usted le coloca la franela de Alemania, de la selección de Alemania, y van a jugar como brasileños, porque hay una identidad. Ya Zamora tiene una identidad que a lo mejor la fue formando en el transcurso del tiempo, la fue madurando el profesor Chita San Vicente, quien hizo una gran labor acá, la terminó de estructurar el profesor Estífano, y que nosotros, a lo mejor no soy quien para decirlo, pero que creo que hay que volverlo a retomar, o sea, volver a retomar esa forma de jugar del Zamora, del buen fútbol, pero que también a veces sabía jugar con los resultados, porque todo no es buen fútbol, a veces hay que saber jugar con los resultados, que es un equipo ganador, que en casa siempre se ha hecho respetar. Entonces estamos tratando de buscar esa senda nuevamente. Eso, por supuesto, requiere tiempo, no es de hoy para mañana, y es lo que siempre he dicho en las dos o tres entrevistas que he tenido la oportunidad de participar, que es pedirle a la afición y a ustedes, los medios de comunicación, que hay que tener un tiempo perentorio. Tampoco es que nos vamos a estar 4 años esperando, ¿no? Un tiempo perentorio para retomar nuevamente esa senda, ¿no? Esa identidad, algunos le dicen filosofía de juego, otra idea, pero ya tomar eso, ¿ok? Y recuperar eso que empezamos a ver hoy, ¿no? Y aprovecho para felicitar a los jugadores, de mi parte, a mis jugadores, por esa entrega, esa lucha, ese sacrificio que mostraron hoy en un partido que fue difícil, y que los partidos de mata-mata, que llaman algunos, o ida y vuelta, a veces hay que jugarlos así, pues son partidos de resultados. Más que de exhibición, son partidos de resultados. Entonces yo creo que ese es el camino, aparte de lo institucional que hay que trabajar, por la cual yo vine acá, pero creo que ese es el camino y ese es el objetivo que nos hemos fijado en estos momentos. Ya se incorporó José Manuel Rey conmigo, va a seguir el profesor Martín, ya ustedes lo conocen, que conoce esta estructura, conoce la ciudad, conoce la gente, es considero una persona preparada, lo ha demostrado. Ya está la nutricionista trabajando con el equipo, llegó en el transcurso de los días. Estamos hablando con un psicólogo para que venga a la institución también, hacer una evaluación, yo digo un diagnóstico primero, ¿no? No solo del primer equipo, ¿no? Sino, tú lo acabas de decir, un diagnóstico de la institución. Yo ya estoy comenzando a utilizar la palabra institución y quiero que ustedes lo vean así. Ya Zamora no es un equipo de fútbol. Zamora no es un equipo de fútbol. Zamora es una institución. Zamora ha logrado cosas importantes en lo deportivo y también en lo estructural. Es más, yo he tenido la oportunidad de darle la vuelta a Venezuela por diferentes razones, en trabajo, dictando cursos, X cosas. Y fue de las cosas que uno peleó durante toda la vida, ¿no?
de ver o trabajar en una institución como se está haciendo ahorita en Zamora. Tiene su hotel, su sitio de concentración, a lo mejor no será el Chelsea, pero ya tiene sus dos canchas, está haciendo una tercera, va a ser... O sea, ya se está pensando en grande. Cuando se piensa en grande, hay que buscar gente capacitada. José Manuel viene ahorita de aparte de que fue asistente del profesor San Vicente, que fue un gran jugador, que fue un referente en nuestro fútbol, en la Vinotinto, hizo el curso de entrenador por la AFA, estuvo en Argentina, estuvo en Chile, estuvo en Bolivia, se estuvo preparando. Creo que va a aportar mucho por la imagen, por lo que es, por su juventud. El psicólogo debe de venir en camino, ya conversamos, un psicólogo que tuve la oportunidad de conocer por cuestiones del azar, lo conocí en un aeropuerto, salió José, o sea, nos vimos en España y resultó que epa, está el vuelo, qué más, yo a usted lo conozco, yo no lo conozco, ¿qué haces aquí? No trabajo con el Madrid, soy psicólogo, para que ustedes vean que hay gente venezolana preparada, estaba trabajando con las categorías menores del Real Madrid, hizo posgrado en Londres de psicología deportiva, más que todo por la parte del fútbol. Estamos tratando de que venga por lo menos a hacer un diagnóstico y a encaminarnos todo esto. Ya estamos hablando de un departamento de metodología para preparar a la gente acá. Okay. Con esto no quiere decir que la gente aquí no esté preparada, no vayan a interpretar mal, sino para seguir creciendo, ¿no? Yo soy de los que considero que yo todos los días aprendo de él, yo converso con él, aprendo de él y aprendo de mis compañeros, los que están al lado, ¿no? Y tengo algún tiempo ya en el fútbol. Entonces, viene un metodólogo para parte de lo que es la metodología. Yo ya estoy haciendo un proyecto bastante amplio, porque fue la primera intención por la cual yo vine acá, un proyecto bastante amplio, institucional, más que deportivo, es institucional, de ordenamiento institucional, cómo debe trabajar una institución desde el punto de vista estructural, organizativo y deportivo. Y para eso se requiere preparar el personal, por eso te está buscando un metodólogo que a lo mejor puede ser el hijo mío, que está en la selección Venezuela, el profesor José Dalí Cañas. Su especialidad es metodología, tiene dos posgrados, está haciendo un doctorado, es un tipo preparado, que nos viene a aportar con su conocimiento, su experiencia y a preparar, profesor de la Universidad de los Andes. Entonces estamos sumando, ¿no?, para este trabajo y, por supuesto, paralelo a eso, yo sé que la gente está desesperada, muchos de ustedes desesperados por retomar la pregunta que le hicieron. Pero vamos a conseguir otra vez el camino, ¿no? Vamos a conseguir otra vez el camino. Lo importante, considero, es que la nómina hoy lo demostró, los jugadores hoy lo demostraron, hubo entrega, hubo actitud, hubo lucha, se sufrió, hubo sacrificio. Eso es Zamora.